¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y hoy les quiero contar nuevamente la historia de dos modelos icónicos de zapatos masculinos. Yo les quiero hablar de dos modelos clásicos para zapato de hombre. El primero de ellos es la bota Chelsea. Es esta. Bota Chelsea o bota Lennon. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero se hizo famosa y se hizo popular a partir de los Beatles, porque ellos, particularmente John Lennon, de hecho por eso se conocen también como botas Lennon, ellos usaban este tipo de botas en sus presentaciones y en la calle, porque pues eran sus modelos favoritos. De hecho, se llaman botas Chelsea justamente por el barrio donde vivían este grupo de músicos, los Beatles. Y por eso se llaman botas Chelsea. Que también le digo, se llamaba botas Lennon, porque John Lennon era el más conocido de ellos y siempre traía sus botas Chelsea. Y el otro modelo de zapato de hombre, que resulta ser pues icónico, porque es el que cuando no quieren usar tenis y quieren un zapato formal, generalmente buscan estos, que es el zapato que aquí llaman bostoniano, pero que en realidad se llama brog o brocado, porque lleva estas perforaciones. Un zapato brog o brocado o perforado, si usted quiere llamarlo, le dicen bostonianos por costumbre, pero porque no son de Boston, ¿eh? Francamente, no nacieron en Boston. De hecho, la historia de este zapato es muy particular. Esto que usted ve aquí, en el principio de los tiempos, cuando los zapateros de Escocia los crearon, eran perforaciones verdaderas, o sea, eran agujeros. Porque la gente del pueblo tenía que caminar hacia sus centros de trabajo. Y usted sabe, y si no lo sabe, se lo digo, en Escocia llueve, pues yo creo que diario, porque de veras llueve muchísimo. Y como no estaban asfaltados los caminos, pues tenían que caminar entre charcos y se les metía el agua a los zapatos, y obviamente con problemas pues de hongos y de bacterias que podría traer el agua, o bien de gripa, porque se enfrían los pies, se puede enfriar todo el cuerpo. En fin, eran una serie de problemas y se quedaba el agua adentro. Entonces los zapateros de Escocia decidieron hacer estas perforaciones para drenar el agua que se metía adentro del zapato. Por eso es que tienen estos dibujos. Pues estos dos modelos resultan ser los más populares y más conocidos. Yo creo que aquí en México, si hablamos de un zapato bostoniano, todo el mundo reconoce que este es un bostoniano y que su nombre verdadero es perforados o brog, que es como se les conoce en todo el mundo. En cualquier parte del mundo se les llaman zapatos brog. Solamente aquí en México se le llama bostoniano. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Eso sí, yo francamente estuve tratando de averiguar entre mis colegas zapateros por qué el bostoniano se llamaba bostoniano. Dicen, pues porque es de Boston. Digo, no es cierto, no es de Boston, es de Escocia. O sea, ni ellos sabían que no era de Boston, para serle franco. Entonces sí quiero darles este dato para que ustedes siempre estén bien informados y sepan de qué están hablando. Porque para dejar de repente y de cuando en cuando los tenis, ambos son una buena opción. Particularmente la bota Chelsea. A mí personalmente me gusta más la bota Chelsea, para serles franco, porque sí me parece mucho más entre formal y semiformal, me parece de más estilo. Porque en bostoniano hay muchísimas versiones, mientras que en Chelsea no hay tantas, nada más cambian o las texturas o los colores. Pero tampoco hay muchas opciones. No creo usted que hay Chelseas verdes. A lo mejor hay Chelseas verdes, pero, y no faltará quien se las ponga, pero lo normal, regular es tanto en flor de piel como en flor de pelo, como el lubuco delante, negro y café son los básicos. Café en 4 o 5 gamas diferentes, desde el miel hasta el café moca, pero pues esas son las bases. Le digo, puede ser que haya chelsis verdes y puede ser que haya quien se las ponga, eso me queda claro, porque como ya he dicho antes, para todo, absolutamente para todo hay clientes. Así que si quiere usted inventar una bota Chelsea color fucsia, adelante, no faltará quien se la compre, ¿eh? Bueno, esto es lo que hoy quería platicarles acerca de estos dos modelos de zapatos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.